Continuamos y lo hacemos conociendo la vida de una química madrileña que será beatificada el año próximo, Guadalupe Ortiz, la primera laica del Opus Dei que llega a los altares. La libertad de amar es el título del libro con el que la periodista Cristina Abad quiere dar a conocer la vida de la madrileña Guadalupe Ortiz de Landázuri. Se trata de la primera laica del Opus Dei que será elevada a los altares como beata, después de que en el mes de junio el Santo Padre aprobase el milagro realizado por su intercesión. Un milagro que ocurrió en el año 2002 y que fue basado en la curación instantánea de Antonio Jesús Sedano, de 76 años, de un tumor maligno de piel en el ojo derecho que evitó la operación a la que tenía que someterse. Por ello, la Iglesia Católica beatificará a Guadalupe el próximo 18 de mayo. Para conocer más sobre esta nueva beata a través de Libertad para Amar, su autora repasa los principales hitos de esta numeraria del Opus Dei, una mujer extraordinaria pero normal, tal y como la describió Cristina Abad. Yo a Guadalupe Ortiz de Landázuri la conocía, había leído cosas de ella, me parecía una mujer excepcional, pero un poco inalcanzable, ¿no? Para mí, muy, muy perfecta en ese sentido, ¿no? Y me encontré con una persona muy normal. Absolutamente normal, que fue quizá lo que también más me llamó la atención. Más de 50 personas se dieron cita en el acto de presentación de este libro, entre ellas uno de los sobrinos de la futura beata y gente que la conoció. Con quien te puedes encontrar en las escaleras de tu casa, ¿no? Pues que se levanta por la mañana, que va a trabajar, que tiene que conciliar muchas cosas, ¿no? Como ocurre hoy. Guadalupe murió el 16 de julio de 1975, festividad de la Virgen del Carmen. Hace 2 meses sus restos fueron trasladados desde Pamplona al Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid, la ciudad donde nació y creció. Una mujer que, como ha afirmado su autora, puede considerarse como uno de los santos de la puerta de al lado, a los que alude el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Pues nosotros queremos...